Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con más información. Mira, durante la segunda sesión de Cabildo Juvenil presidida por Marco Antonio Rodríguez Hurtado en Tlanepantla, las y los jóvenes participantes plantearon propuestas en materia ambiental, salud, inclusión, arte, deporte, derechos humanos y servicios públicos. Esto con la finalidad de fortalecer políticas públicas que el gobierno local lleva a cabo en beneficio del sector de la población. Al darle la bienvenida a Tony Rodríguez, destacó que el Cabildo Juvenil representa la oportunidad de que los jóvenes puedan expresar sus ideas y plantear iniciativas encaminadas a generar mejores condiciones de vida, reconociendo la participación de estos 10 jóvenes comprometidos y entusiastas que presentan propuestas a fin de incentivar su participación en la vida pública. Se añadió que parte de la política que esta administración tiene es alentar anhelos, espíritu de deseo y visión de los jóvenes en acciones gubernamentales con el objetivo de avanzar en la consolidación de un gobierno que escuche y atienda a su población. Rodríguez Hurtado exhortó a los titulares de las áreas para que, en la medida de lo posible, consideren las propuestas planteadas en esa sesión y se pueda contemplar su ejecución en el presupuesto del próximo año. En esta sesión participaron Santiago Fernández Rodríguez, que con su tema Adopta un árbol, reflexionó sobre la problemática de la recuperación de espacios públicos, exhortando a los jóvenes a crear conciencia de la importancia de los espacios al tiempo de darle un buen uso, por lo que pasó un paso importante para los pulmones y la reforestación, con espacios de que en esas zonas, pero que también dar un seguimiento y cuidado por parte de vecinos a los árboles plantados para su óptimo desarrollo. Y bueno, pues ahí también estuvo Mónica Paola Torres Herrera. De igual forma, Fomento al Deporte estuvo a cargo de Edwin Fabián Ríos Ortiz. Uciel Vázquez habló del tema de participación e involucramiento de jóvenes de Tlanepantla en los asuntos públicos. Joshua Yamenek Martínez desarrolló la presentación de la estación agroclimatológica. Mónica Melo Castro, Elige tu futuro, protégete hoy. Esli García habló sobre la importancia de espacios comunes como Integra Movilidad en Espacios Públicos. José Alberto Mata mostró interés en el teatro en su comunidad. Saraid Camacho, seguro, placentero e informado. Y finalmente Joshua Alejandre Campos propuso el tema Programa de Educación Cívica y Política en Escuelas. Esto dentro del Cabildo Juvenil en Tlanepantla.